Hola, Bernardo. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. El de los otros, digo. ¿Cómo está ahí? ¡Uy, el chupa! Hola, ¿qué tal? Sí, te lo hola, ¿verdad? Vamos a ver. El comendador Vázquez. Llegando a cantarte. El comendador Vázquez, muy buenas tardes. Que es el radio promo de Belarco. El recibimiento, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy feliz. Con mucha ansiedad, pero por sobre todas las cosas, muy confiado que en horas más Belarco va a tomar la mejor decisión y vamos a tener un nuevo alcalde acá en la comuna. Así que quiero agradecerle a todas las personas por su enorme cariño, agradecerle a todas las personas por habernos acompañado, agradecerle a todas las personas por habernos recibido en sus casas. Y la verdad es que estamos ahí muy confiados que en horas más vamos a tener una votación muy grande y realmente Belarco va a optar por un cambio. Así que muy contento. Y ahora a votar. Y llamar a toda la gente que se acerque a votar libre. ¡Vamos! ¡Arriba! Estamos muy claros que va a estar personalmente. Muy emocionado, con mucho entusiasmo y estoy muy contento porque efectivamente vamos a lograr un gran chiste de votar. ¿Qué le quisiera decir a la gente que está en sintonía a través de tu diploma? Dale un cariñoso saludo y tengan muy claro que en diciembre, cuando sumamos la municipalidad, vamos a trabajar y vamos a escuchar a las personas como realmente corresponden. Así que muy emocionado y muy contento. Y muchas gracias a todos los pelarquinos. Yo el día de mañana no voy a mirar color político y no voy a mirar nada. Solamente me voy a dedicar a trabajar con la comunidad. Que le vayan viendo, muchas gracias. Bueno, ahí está Bernardo Vázquez, candidato a alcalde, por supuesto, que ingresa. Le sigo a bueno, buenas tardes, muy contento de estar aquí acompañando a Bernardo Botal, pero sobre todo porque esta es la fiesta de la democracia. Realmente hay que cuidar nuestro sistema de representación. Muy contento que ahí está fluyendo más gente, es un día precioso, eso ayuda mucho a tener arriba el ánimo. Y bueno, y ojalá que hoy día gane Chile, eso es lo que importa de verdad. Y de... ¿Qué le pareció el arribo de Bernardo y la manifestación de parte del público? Muy sorpresivo, la verdad que bien espectacular. El aplauso espontáneo que sintieron de todas partes, muy emocionante. Este es el minuto más importante para un candidato. Yo he sido candidato otras veces, uno se entrega por entero por las causas, pero hoy día es la gente la que decide. Ya se apagan los ruidos, empiezan a operar los silencios. Y creo que esta recepción de Bernardo fue, creo que, premonitoria de este todo el mundo. Yo creo que da que gane el chiste. Muchas gracias, hola, gracias.
vamos por la. Ya. ¿Te acompaña a votar? ¿Cuál?